Hello, good evening, everyone. Hello, good night, please. Hello, good evening. No, good evening. ¿Cómo que good night? Good night es cuando ya se van. No se vayan Okay, todavía. give me. Y ya me van a Hello, dejar temprano. ¿Ah? good evening. Good evening, good evening. Dije yo, ya me van a dejar. ¿Cómo es posible eso? No es posible que me vayan a dejar ya. Empezando la clase. Hello. Hello, hello, Bien. good evening, welcome, welcome, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, así como si nada, se nos ha llegado la penúltima clase, ¿verdad? So we're almost at the end. No sé si han sentido así como larguísimo este tiempo, pero la verdad que se pasa volando, ¿sí? El tiempo en clase se pasa volando y en vacaciones se pasa volando más rápido. Así que vamos a ir viendo si ya en enero empezamos de nuevo y cómo ustedes, ¿verdad? Se sienten ya con el inglés. Mientras no dejen de practicarlo, no creo que vaya a haber un problema. Pero si dejan de practicarlo, si le dan largas, si después se ponen a decir, no, pero es que mejor esas 2 horas que me tomo. Miren, hace poco me pasó algo. Ana, leí sus mensajes de WhatsApp, pero no le pude contestar y de momento no tengo el teléfono a la mano, pero sí los leí. ¿Ok? Así que gracias por informarme eso. Yes. Ya lo vi los mensajes. ¿Ok? Les decía, hace poco me pasó algo. Fui a una capacitación de docentes en San Miguel. Y cuando estaba allá, por mi plaza, ¿verdad? Del gobierno. Y cuando estaba allá, de repente una muchacha, estábamos en una mesa de 10. Cada mesa tenía ahí sus diálogos, sus grupos, varias cosas que hacer. Y una muchacha se me quedaba viendo, se me quedaba viendo, se me quedaba viendo. Y yo, esta muchacha, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué se me queda viendo tanto? ¿No? Me sentía un poco extraña. Cuando de la nada me dice Diana. Y yo, aquí andaba mi nombre. Y yo, ¿cuánta confianza? Dije, ¿quién es o qué pasó? Y la vuelvo a ver. Sí, díganmele. Usted es maestra de inglés, me dice. Y yo, correcto. Y me dice, ¿es que usted trabaja para corporativo? Y yo, sí. Usted fue mi teacher. Y yo, ah, de veras. Es que tengo tantos estudiantes, a veces tengo 3 grupos de 20 estudiantes y me los cambian al siguiente mes, entonces es como 60 personas cada mes estoy conociendo. Mi mente es como, no, no alcanza, ¿verdad? No alcanza. Entonces, y nunca me había pasado eso. Siempre quería que un estudiante me hablara en la calle y me dijera, oh, tal persona, y yo, ah, hola, pero nunca me había pasado. Y más si apagan sus cámaras, imagínense lo difícil que es para mí reconocerles, o si solo los veo de aquí para acá, o si solo los veo aquí. Entonces es bien difícil para mí, pero ella me reconoció. Lo que me gustó, a lo que voy, a lo que quiero llegar, no es que le quiero decir, ay, soy popular, ¿verdad? Sí, pero nada, no, mentira. A lo que quiero llegar es que la señora, porque es una señora ya, me dijo ahí, no, qué excelente, me gustó su clase, no sé qué, no sé cuánto, nos contó las experiencias que habían tenido, esto y lo otro. Y me dijo que ya estaba, o sea, fue mi alumna el año pasado, según lo que ella me dijo. Y cuesta a veces que estos módulos arranquen, cuesta, porque a veces hay que mandar el papeleo y todo eso, cuesta. Pero ella ha sido tan perseverante que a la fecha está en intermedio 3. Okay. Entonces, sí toma un tiempo, sí le ha costado que inicien los grupos y todo esto, pero está en intermedio 3. Cuando me dijo eso, yo me sentí muy feliz porque dije, tal vez algunos estudiantes en el principiante 1 se salen, principiante 2, pero son 6 principiantes y 6 intermedios, significa que esta persona ha perseverado 9 módulos, ¿sí? A mí me hizo sentir muy bien, significa de que ha luchado más allá de lo que, pues, la clase que pudo tener conmigo, y eso es bueno. Así que yo esperaría que ustedes no se vayan a quedar con este módulo y que el otro año vuelvan y perseveren y tengan paciencia, porque hay que tenerle paciencia para volver a empezar. Pero esos lapsos que no estén recibiendo clases, hagan otras cosas. Esos lapsos, practiquen. Yo, si les pudiera recomendar un canal de YouTube para practicar, sería Pacho, creo que se llama el
docente que enseña inglés, es un colombiano. Muy buenas sus clases, muy buenas clases. Él explica muy bien. Incluso yo, cuando he tenido que dar temas muy avanzados, ya se los escribo. Cuando he tenido que dar temas muy avanzados y no sé cómo explicarlos, porque yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo a veces, me he puesto a buscarlo. Pacho, sí, así como se escucha, sí. Pero me he puesto a buscarlo y él tiene muy buenos temas y los explica de una manera bastante comprensible. Así que yo les recomendaría que busquen videos de él, practiquen en Duolingo, practiquen aprendiéndose canciones, pónganse tongue twisters ustedes también de metas. Hay una cosa que se llama motivación extrínseca y motivación intrínseca. ¿Saben ustedes de eso? ¿No? Bien, para explicarlo. No. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca son para todas las cosas de la vida pueden aplicar. La motivación extrínseca es aquella donde yo recibo una recompensa por lo que hago. Podríamos decir que el ir a trabajar es una motivación extrínseca, porque sé que al final de mes voy a tener un pago o a la quincena. Una motivación extrínseca también puede ser de que yo me saco buenas notas porque sé que mis papás me van a llevar al pollo por sacarme 10 en un examen. Eso es una motivación extrínseca. Todo aquel premio que viene de afuera. Pero el premio que viene de adentro se llama motivación intrínseca. La motivación intrínseca nace de que a mí me gusta sacarme buenas notas porque me hace sentir bien. No importa si alguien me da un premio, porque a mí me hace sentir bien, ¿sí? Y también voy a trabajar y hago un buen trabajo porque yo me siento bien haciendo eso y quiero dar lo mejor de mí. No por el, sí por el pago, pero no tanto por eso, sino que yo doy más porque me motiva, me llena. Entonces, esa motivación intrínseca o motivación extrínseca, la que sea para ustedes, que es aprender un segundo idioma, ya sea porque ustedes quieren ganar más dinero o ya sea porque ustedes quieren ganar más dinero o ya sea porque ustedes quieren sentirse bien con ustedes mismos. Pero hagan que esa motivación no se pierda. Alimenten esa motivación y de verdad les digo, sigan. O sea, de ahorita nadie me está pagando por darles esta charla así, ni me beneficia a mí porque Sí. que ustedes sigan no significa que vaya a seguir trabajando yo con sus módulos y que lo hago para que me paguen a mí. No, ustedes van a estar con otros docentes. No lo hago por mí, lo hago por ustedes. Yo estudié inglés, empecé a estudiar inglés en el 2012. 12. A los 2 años de estudiar inglés, yo dije, nada, yo esto no es para mí, yo no lo quiero, odio el inglés y todo eso. Y ahí vino una motivación extrínseca, podríamos decir. No, ni tanto. Intrínseca siempre. Mamá me dijo, no hay medios licenciados. O sos licenciado completo o no lo sos. Entonces, no hay medio, yo medios inglés. O sabe inglés o no sabe. Entonces, hay que motivarse, hay que perseverar, hay que estudiar, porque yo puedo explicarles aquí en la clase, pero si ustedes no practican en sus casas, la magia no va a pasar. Yo les he dicho, si pudiera pasarles todo mi conocimiento, así, se los pasaría, pero se los daría súper caro, ¿verdad? Pero bueno, era ese el punto que quería. No se desmotiven. Sigan Pacho. Pacho, ya les digo cómo es el nombre completo. Pacho. Francisco Ochoa, inglés fácil. Pacho Ochoa. Voy a mandar el link del canal. No sé si voy a estar con ustedes realmente. Puede que sí, puede que no. Pero mi punto es que ustedes sigan aprendiendo. ¿Ok? Denme un segundito.
Ok, ahí se los mandé. No nos abandone. Yo no los quiero abandonar nunca, pero me cambian y me cambian. Así que no olviden su meta. Su meta es el principal propósito. Me pasó que tuve un grupo principiante presencial que no querían que yo me fuera, hicieron una huelga, unos se salieron de estudiar y yo, pues me siento bien, porque a uno se siente bien, ¿verdad? Así como que lo reconozcan. Pero realmente quien les hace daño es a ustedes. Ustedes tienen que recordar que pues uno hace conexión con unos maestros más que con otros, probablemente van a hacer más conexiones adelante, pero recordar que ustedes están por ustedes, ¿sí? Ustedes están ahí porque ustedes quieren perseverar y porque la motivación que sea que ustedes tengan, ¿verdad? Bueno, después de esta charla motivacional por la que nadie me pagó, voy a pasar a la asistencia por la que sí me pagan. We're gonna go with the attendance. Alison Andrea Serrano Madrid. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Mayani Portillo de Espinosa. ¿No está Azalia? Qué raro. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Azalia en el grupo iba puesto que no podía entrar. Ah, de veras. Compartan el link de nuevo, tal vez sea eso o el internet, ¿verdad? Bueno. Sí, Alison, le escuché. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos, Marco Antonio Oviedo Martínez, Mario Alexander Cardona Aldana, Melissa Alejandra Gutiérrez Girón, present. Oscar Rafael Hernández Cerritos, Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, Miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Tony Brando Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. En William Ulises Aquino Grande. Present teacher. Excelente. Ok. Bueno, para empezar aquí, un segundo. Vamos a iniciar con una práctica de lo que veíamos ayer, con there is and there are. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que hiciéramos una práctica de las cosas contables e incontables, para que nos quede claro qué cosas son countables y qué cosas son uncountables. Pero déjenme ver si tengo esa. Porque si no, vamos a ir con there is and there are. Ok. Tenemos esta hoja de trabajo. Aquí vamos a llenar, dice, con A. En, some, or any. Ya les dije cuáles son los usos de some or any. A y en, los usos son los siguientes. A se utiliza cuando es, ambos se utilizan cuando es uno, una, un. Pero A se utiliza cuando el que está a la par empieza con consonante y en se utiliza cuando el que está a la par empieza con vocal. Por ejemplo, aquí dice, there is apple. No sería a apple porque se escucha mal, sería en Apple. ¿Comprenden? Luego dice, there aren't oranges. ¿Cuál era el negativo? Decíamos ayer. Some or Any. 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 Correcto. There aren't any oranges. Ok. Ahora, después de hacer eso, de complementar con eso,
van a buscar cuál imagen aplica más con lo que estamos viendo. There is an apple. Vamos a buscar, miren, acá es, ¿verdad? Voy a poner one. ¿Se comprende? Luego voy a buscar there aren't any oranges. ¿Cuándo son las naranjas? Naranjas, naranjas. Oranges. Aquí escribo el número 2. Ahora, aquí dice que van a escribir how much or how many. Ahora, para que quede claro aquí en este tema. How much se va a utilizar para las cosas que son incontables. Y how many para los que sí se pueden contar. Repito. How much para los incontables y how many para los que sí se pueden contar. O sea, aquí dice butter, la mantequilla. ¿La mantequilla se puede contar? No, ¿verdad? Entonces utilizaría how much o how many. How many. Para lo que no se puede contar era how much o how many. How much, how much. How much, how much. Okay. Meat, la carne tampoco se puede contar, entonces voy a decir how much meat is there. Bien. Aquí abajito dice, vamos a hacer preguntas usando este ejemplo. ¿Cuánta fruta hay? Hay un poco de fruta. Déjenme un segundo acá. Dice, there are a lot of eggs. There are a lot of eggs. Como los eggs sí se pueden contar, la pregunta no va a ser con how much, va a ser con how many. How many. ¿Y cuál es el objeto del que estamos hablando? Eggs. Eggs. Y como es contable, pero es plural, voy a decir are there. How many eggs are there? Siguiente, tomato juice, el jugo de tomate. ¿Se puede contar el jugo de tomate? ¿Cuál utilizaría entonces? How many, how much? How much. How much. ¿Cuál es el objeto del que estamos hablando? Ahí está el nombre de lo que estamos preguntando. Tomato. Tomato juice. Y como es uncountable, ¿cuáles íbamos a usar para uncountables? ¿Cómo? How many? No, is there. ¿Se acuerdan que ayer veíamos eso de there are, there is y así? Y que is there se iba a poner con esto. Acá ven el are va primero y el there va después. Creo que va sin question mark. Y aquí solo van a complementar, o sea, vamos a tener trabajo, pero es para que veamos cómo estamos aprendiendo. Aquí van a complementar con estas palabras de aquí arriba según corresponde y tenga más sentido. I'm hungry. There any crisps? ¿Hay crisps, papitas? ¿Cuál sería? ¿Is there o are there? Porque es plural el nombre. ¿Are o is? Estamos hablando de un plural. ¿Cuántas papitas hay? Si es plural, ¿sería is o sería are? Are. Are. Sería are. Ok. Deme un segundito. Tampoco quiero confundirlos. Porque veo que estamos así un poquito. Voy a ir aquí. Tengo un segundo porque sentí que tal vez está un poco complicado. Eso está un poco más sencillo. Sí, vamos a hacer eso primero. Sí, porque lo sentí un poco complicado ese. Voy a entrenar con este y después vamos a ir con el otro más a detalle. Bueno, vamos a ir con este. Aquí solo van a poner there is y there are, según corresponda. ¿Ok? Fácil. Si es singular, there is, o si es incontable, there is. There are si es un plural. Ya saben, ¿verdad? Como aquí dice a shirt, o sea, una camisa, sería there is o there are. There. There is. Excellent.
Siguiente. Are there any eggs in the fridge? ¿Hay huevos en el refrigerador? Vamos a contestar. Estas son las respuestas correctas. Yes, there is. Yes, there are. No, there isn't. No, there aren't. Y aquí me está preguntando con are. Voy a contestar con are. Are there any eggs in the fridge? Sí hay, ¿verdad? Entonces contestaría que yes. Yes, there are. There are. Correcto. Y así voy a ir contestando los demás. Acá solo voy a escuchar. Ya saben, los que van a compartir pantalla tienen que compartir sonido. Y escuchamos un audio y vamos a decir si es verdadero o falso según lo que veamos en esta imagen. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. One, two, three. ¿Es verdadero o falso? True or false? There are two windows in the classroom. Dice que hay two windows y yo veo Falso. three. So it's false. Okay. False. Mismo There are caso. three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. One, two, three. True or false? True. True. Excelente. Y así sería. Luego le van a dar terminado. No, espérenme. Quiero copiar el link antes. Ese está más fácil. Ya el otro sentía que nos estábamos complicando un poquito y quisiera primero reforzar con uno más easy. Easier. Ok, le van a dar terminado. Y me envían la nota. A ver, ¿quiénes están en compu que me puedan ayudar a compartir pantalla y sonido? Sí que Cindy, ¿quién más? Azalia, pero como no entró. Sí, Azalia, eso veo. Y Ana es la otra que me ayuda también. Así que aparte de Cindy, ¿quién más me podría ayudar el día de hoy? O que puedan compartir desde el teléfono, si me saben cómo. Necesito porque después en las salas no saben cómo compartir pantalla. Y con teléfono se puede también compartir audio. Sí, se puede compartir audio también, pero es un poco más difícil, así que no sé quiénes están en compu. Rolando Danilo está en compu. Escuché, pero solo que no sé cómo compartir audio. Vaya, cuando le vaya a dar, le voy a mandar un video al grupo de cómo pasa para compartir audio. Un segundo. Okay, le dan clic acá en compartir pantalla. Y luego, antes de compartir la pantalla que es, le van a dar aquí, en estos cuadritos, compartir sonido. Dan clic acá y se van a compartir. Ahí les mandé, les estoy mandando al grupo de WhatsApp. ¿Cómo hacer eso? Ya, ahí está. Ok, entonces, si me ayuda Rolando, me va a ayudar Cindy. ¿Y quién más me puede ayudar? Si no, voy a hacer mejor solo dos grupos. De todos modos, tengo aquí unos alumnos que ni contesto. Vamos a ver. Cindy va a estar en este grupo. Rolando va a estar en este otro grupo. Yo sé, Ana, que no puede. No se preocupe, yo entiendo. Bien, ahí están las dos salas. Me mandan las screenshots.
Rosalina, ¿no le llegó la invitación? No, teacher, me salí, se salió, no sé, Ah. pero me falló. Lo siento. No, Voy it's llegando, okay. ya voy a encender la cámara. Ok. Ok, le voy a enviar la invitación ahorita al number. Let me see. Number one. El breakout room number one. Okay. Okay. Ahí está. Okay. Excelente. Azalia. Se volvió a desconectar.
¿Cuál verdad es no verdad? Hola. En la tercera es igual verdad. No, no ter. Hay lechuga en la nevera. Ajá, yo no veo lechuga. Entonces, como está hablando de Is es una, not there isn't. entonces sería Good evening. Hello, Azalia. Good evening. ¿Va a estar con cámara y audio apagado? Yes, share porque se tiene la office. Ok, está bien, no hay problema. Thank you. Ok. Ya le cargo. There is, they are, they are, there is, there is. Ayer era they are, ¿verdad? Es que aquí me he confundido en esto ya. Es que sí que dice Annie. Bueno, eso ya estuvo. Así era. Sí. Ahí, yes, they are. No.
Ok, so, estuvo un poco difícil por lo visto, porque like nos tomamos un tiempito. ¿Se sintieron difícil? ¿Was it difficult? Quizás en lo del audio. Lo del audio. Porque, ajá, quizás porque Cuesta costaba a entender. veces distinguir, ajá, qué era Ah. lo que decía. Ok, comprendo. Pero bien, ahí tenemos sus notitas ya. Vamos con la siguiente actividad porque el tiempo nos apremia. Ok, tengo aquí, vamos a hacer una lectura. Tenemos esas dos lecturas que están aquí. Y en base a esta lectura, vamos a contestar estas preguntas. Ok, aquí se equivocaron en poner 1, 1, 1, pero era 1, 2, 3. Si quieren, tomen un screenshot de la lectura aquí. Yo les voy a mandar un audio al grupo. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three tech elevators. There is a narrow reception area. There are two tidy. Oh, wait. Deme un segundo que ya me equivoqué. Deme un segundo. Ya les. Deme un segundito, please. Un momentito que tuve un problema con mi teléfono. Bueno, lo vamos a leer aquí para mientras. There is a beautiful lobby. Lobby es el área como de recepción, ¿verdad? There are comfortable rooms. Comfortable es cómodo, pero él es comfortable. Comfortable. Deme un segundito. There's a huge parking lot. Huge es como grande, ¿verdad? Parking lot es parqueo, ¿okay? Es como un lote donde es parqueo, parking lot. There are three high-tech elevators. Hay tres elevadores de alta tecnología, ¿ok? Next one. Esa es la oficina o el lugar de trabajo de Mr. Paz. Now we have, there is a narrow reception area. Area, no área, area, ¿ok? Narrow es espacio reducido, ¿ok? There are two dirty dining rooms. Hay dos comedores que están sucios. No es muy bonito este lugar. There is an ugly photo copy center. ¿Center o center? Hay un lugar de fotocopias que está feito. There are small offices. Small, perdón. Small offices. Son oficinas pequeñitas. Vemos que son diferencias abismales entre una y otra. Aquí están las preguntas que vamos a responder. Tomen una captura. Y les voy a mandar el audio ahora sí. Si puede alguien mandar la captura, excelente. There is a beautiful lobby. Van a disculpar que en el fondo se escuchan gallos, pero es que, pues, ni modo, ¿verdad? El audio del teléfono no funciona tanto como este. Cada vez que voy a grabar una pieza. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photo copy center. There are small offices.
Esta es como la descripción de dos lugares diferentes de trabajo, ¿verdad? Y en base a eso, primero, first, vamos a hacer la lectura con las pronunciaciones que les he mandado. Ahí están en el grupo. Si lo manda el grupo correcto, ya. Vamos a hacer las pronunciaciones con las que he mandado. Lo vamos a leer. No, no he tomado la segunda asistencia. Solo quiero explicarles. Ahorita acabo de ver sus mensajes. Por un momento se me fue el internet. ¿Me escucharon? ¿Qué fue lo Yes, último que me escucharon? Les decía que ya voy a tomar asistencia. Okay. Primero, solo quiero explicarles la actividad. We're gonna do the reading. Vamos a hacer lectura. We're gonna do reading. Y quiero que todas las personas escuchen el audio, listen to the audio, and then intenten leerlo así, porque ese audio está ahí para que ustedes imiten. Okay. Después vamos a contestar las preguntas. Pero first reading, then answering the questions. ¿Se entiende? ¿Ya? Yes, teacher. Ahorita que hago esto me acuerdo. Cada vez que alguien dice, hagan una foto loca, qué súper loca la foto, ¿verdad? La gente dice, ah, foto loca. I don't get it. Entiendo por qué hacen eso. O lo máximo. Súper loca la foto. Ok, let's go. Alison Andrea Serrano Madrid. Yo cuando es foto loca saco la lengua también. Bueno, súper loca. Ana Geraldine Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Ok. Cinti Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Presente, Miss. Elson, perdón, Elmer Elías Melgar Enríquez. Elson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos, Marco Antonio Oviedo Martínez, Mario Alexander Cardona Aldana, Melissa Alejandra Gutiérrez Girón, Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos, Rolando Danilo Sánchez Arteaga, Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brando Beltrán Conforme, Vicente Antonio Cetino Rodríguez, y William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Ok, perfecto. ¿Se entiende la actividad que vamos a realizar? ¿Do we get the activity? Yep. Ok, perfecto. So remember, we're gonna read and then we're gonna answer questions. Vamos a leer y después a responder preguntas. Vamos a ver aquí. Vamos ahí. Ana y Elmer, ahí están las invitaciones. There you have the invites. Por lo menos de listeners.
Miss. Yes, tell me. ¿Se tendría que poner todo o solamente una descripción? Una descripción. Pero aquí dice cómo lo describe, cómo lo describe. No literalmente de cómo lo describe, sino que lo describe como un buen lugar, como un mal lugar. ¿Cómo lo describe? Pero es el primero, ¿verdad? ¿Y qué pensaría Mrs. Aguilar de su lugar de trabajo, según la descripción que hemos leído? ¿Okay? ¿Se comprende? Entonces tendríamos que formular nosotros la respuesta. Correcto, correcto. Por ejemplo, ¿cómo describe el lugar de trabajo? Un lugar novedoso, como un lugar con tecnología, como un lugar bueno para trabajar. ¿Qué pensaría Mrs. Aguilar de su lugar de trabajo? Que tal vez necesita reparaciones, que podría mejorarse, que es un lugar desordenado, sucio. Esos son ejemplos que podríamos poner. ¿Ok? Compartir pizarra porque si no, ay Dios, nos vamos a tardar más. Mejor de compartir pizarra y yo dicto. Compartir pizarra en blanco. No, con la Ajá, imagen, en ¿verdad? blanco. En blanco. No, porque no va a poder escribir. No daba la opción ahí. Ah, sí, es verdad. Entonces, si yo le voy a compartir pizarra, no va a aparecer la pantalla toda en blanco. Y como él está en computadora, no es difícil escribir, en cambio en teléfono sí.
Ayuda en esta y después te ayuda en la otra. ¿Cómo es que decía la pregunta? ¿En cuál de los dos ritmos quieres trabajar? ¿Por qué? De Mr. Paz. Pero de mi inglés. Echar ayuda, ¿no? Sin dar la respuesta, si sí puedo ayudar, ¿verdad? Auxilio. Ayuda. ¿Qué se No sea ves? mala, ticha. ¿En cuál lugar les gustaría trabajar? Eso ya es particular, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuál es el porqué de respuesta? Si why es el porqué de pregunta, ¿cuál es el porqué de respuesta? Porque es más cómodo. Pero ¿cómo decimos por qué en inglés? Why. Because ahí pone in Mr. Pass place in Mr. Pass place o workplace because Workplace. no vimos los posesivos con ustedes que poníamos una comita apóstrofe y la S. ¿Cómo así? Mr. Pass workplace. No, o Sí, sí. no lo vimos. No vinieron a la clase. Yo sí, pero no recuerdo. Y ahí en el bico si Mira. ya es individual de cada uno de ustedes, ¿ok? Estábamos dormidos. No, no se me duerman, no se me, Y yo, por eso la necesito. me da envidia que se duerman porque yo no puedo. Sí, es que Por eso la necesito la otra. es una obligación que siga al frente del grupo. Pero mire cómo nos hemos quedado de poquitos. Y Sí. eso habla mal de mí como docente, tía, como que No. yo no los pude retener. Miss. Miss. Ajá. Miss. Es que lo que sucede es que yo tengo unos compañeros en mi trabajo que se les ha complicado. Igual yo, a veces no me conecto por mi trabajo, porque salgo a veces como a la cabal a la hora que termina la clase, salgo. Entonces, y es bien complicado por el trabajo que se realiza. ¿Tienen horarios nocturnos? No, es que lo que sucede es que como es cierre de tantos envíos, entonces nos están haciendo trabajar hasta noche, por eso es que algunos mejor decidieron ya no seguir. Pero prácticamente ahorita del grupo solo yo estoy. Ahí Así. estoy, ahí renqueando, pero ahí vamos, ¿En ¿verdad? quiénes son sus compañeros los que están con usted? Por ejemplo, está David Campos, está Antonio, que se me olvida, es que como tantos compañeros que solo los primeros nombres me los puedo. No, entonces yo comprendo, ¿verdad? Pero ahí realmente que depende, ¿verdad? Como me den el Sí, sí, grupo, ya sí. en enero es lo que van a decir, pero ojalá que sí, Correcto. ojalá que sí. A veces me han dado a veces el mismo grupo dos, tres veces. Sí, Porque porque si si no me voy a retirar. ¡Ah! Óigalo, no, no diga eso. Voy a revisar. Cabal lo que dice el compañero, vamos a poner la renuncia. No, 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 ya me hicieron eso una vez y no, 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 mejor digamos, voy a ir al otro grupo, ya regreso. Okay. Si no es como usted, no quiero nada, ticha. Ah. De Mr. Aguilar, ¿qué piensas del lugar de trabajo de Mr. Aguilar, Aguilar? Ajá, sería de ella. Ah, ¿qué pensamos del trabajo de ella? No, no, no en la segunda, Miren, perdón. Ajá, miren, me sacó creo no. que sí, Ajá. ya me fijé. Ajá. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Vaya, es que en la segunda viene siendo prácticamente lo mismo que en la primera, porque se Solo pregunta que, ¿qué qué pensamos? piensa Mr. Aguilar del trabajo, o sea, de donde ella trabaja. Ya en la tercera sí veríamos Ah. como que qué trabajo nos gustaría tener, ya sea el de Mr. Paz o Mr. Aguilar, y luego el por qué.
Rolando, ¿se le desconectó? Sí, se me apagó esta cosa, no sé qué le pasó. Ah, ¿y en qué grupo estaba? En el 1, en the one, on En two. el uno, creo. ¿Con quién estaba? Con, solo sé que con Melissa, con Girón y con. Ah, ok, estaba en number two, ok. Ajá.
Hello, bueno, me quedé esperando a la sala 1. I was waiting. No, the breakout room 2. I think it was 2. Déjeme ver acá, que vi. Yeah, it was 2. Me quedé esperando a la sala number 2. Pero bueno, ya es tiempo. It's time. Teacher, tendríamos que mandarle así por escrito porque es que nos dificultó un poco hacerlo así por la computadora, no hay ningún problema. Oh, no, it's okay. It's okay. Ah, ok. Yeah, don't worry. Pero vamos a contestar aquí ya. So we're gonna answer here. Let me check. So we have two different places, right? We have two different places. We have a place that is very techy. Techy es como el adjetivo para decir como tecnológico. It's very techy. Okay, es un adjective. The one place is very techy and the other one is like a disaster, right? Yo no sé en cuál de esos que sería muy polémico decir esto, ¿verdad? Pero no sé en cuál de esos clasifican ustedes a sus lugares de trabajo, right? I don't know. I don't know. Yo podría decir, I can say, que yo trabajo for the private industry and the public industry. Trabajo para la empresa privada, trabajo para el gobierno, ¿verdad? Si me preguntan, yo sé que hay escuelas muy bonitas que las han modificado y toda la cosa. Pero si me preguntan, entre los dos lugares de trabajo, yo podría decir que my private job, por ejemplo, el de inglés corporativo, se parece más al lugar de, it seems more like the Mr. Paz place. And the one that I have with the government is more like Mrs. Aguilar's place. Yes. Entonces, pues, ni les cuento cómo es la escuela, ni les cuento. O sea, yo sé que hay escuelas bonitas, I know, yo sé, pero donde yo trabajo, no, la puedo decir, claro que sí, I can say it. Pero ustedes no, no se metan en esa polémica. Solo ustedes sabrán cuál les parece más. Ok, so, this one, and here we have a problem. No sé si notaron ese problema, but we have a problem here, because it says, Mr. Aguilar, and she's a girl, right? So it's was o Miss Aguilar o Mrs. Aguilar, right? That was a mistake there. Fue un error ahí. Okay, now let's answer the questions right here. Voy a elegir yo a la persona que me va a contestar. Según lo que contestaron en el grupo, no se vayan a complicar. You have to say the same thing that you say in the group. That you said in the group. Okay. Let's see, Melissa Alejandra, the first question is for you. How does Mr. Paz describe his workplace? It's a beautiful lobby, and there are comfortable rooms, and there are two parking lots. Okay, it's a beautiful place, do you think, or is an ugly place? Beautiful place. Okay, thank you. Now, Melissa, you choose the next participant, please. Melissa, the next participant, please. Cindy. Cindy, excellent. Can you ask the question to Cindy, please, Melissa? ¿Puede hacerle usted la pregunta, please? Can you ask the question? What does Miss Aguilar think about his workplace? Please. Okay. Cindy? It's a nasty place. A lot is needed to improve the work environment. No sé cómo se pronuncia. Need to improve the work environment. Environment. Environment, okay. Thank you. It's Mrs. Aguilar, right? Like, me olvidé de corregir eso. It's Mrs. Aguilar. Thank you. Cindy, choose the next participant, please. Augusto. Okay. So, Cindy, you ask the question to César Augusto César.
On which of the two places do you want to work? Why? In the first job, in conditions are better. Because conditions are better? Yes. Okay, thank you. Thank you to everyone who participated. Yeah, I think the first place is better too, because it seems like a better place to work. It seems more like techy, more, I don't know, like cleaner. It seems cleaner. It seems like a better place to work in. Si se ve como un mejor lugar para trabajar, ¿verdad? Okay, let's go boom, 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 with the last attendance that I have here for you. Solo voy a corroborar para no hacer tan too long the process. And I know you want to go to sleep. Me too. Okay. Anderson is not here. Elmer, Erson, José David, Marco Antonio, Mario Alexander, wow, y faltaron varios. Tony Brandon y Vicente Antonio. Son las personas que faltan el día de hoy. Ok, perfect. Eso sería todo por esta clase. I will see you guys on Monday. Recuerden que el Monday es la última clase. Ya voy a revisar esas notas. Voy ahorita a la plataforma a ver cómo están. Esperaría que ya estén todas completas para enviar el reporte al INSAFORP. Recuerden que el lunes ya tenemos que estar con todo listo. Solo nos faltaría la encuesta que la vamos a llenar aquí en clase. Ok. Ok, teacher. Okay, have a good night and have a good weekend. Que tengan un buen fin de semana. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Have a good night. Good night. Bye-bye. See you on Monday. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Okay, bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye, William. Bye-bye.